comenzó este conflicto aquí en el puerto de la ciudad de Puerto Madryn, valga la redundancia, donde un grupo de trabajadores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, del SOMU, cortó el ingreso a las plantas pesqueras de la ciudad, no dejando ingresar a varios camiones que intentaban llegar a las plantas para poder depositar el langostino que se había pescado durante los últimos días. Esto fue escalando durante el fin de semana, el sábado, el domingo, y hoy finalmente el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y se ha podido calmar un poco, no todo lógicamente, pero se ha calmado un poco la situación. ¿Por qué se genera esto? Porque de las cámaras industriales, de las empresas pesqueras, se busca una reducción en los salarios de los trabajadores de la pesca, por lo menos provisoriamente, mientras dure todo este contexto de pandemia por el coronavirus. Los trabajadores del SOMU rápidamente empezaron a impulsar medidas de fuerza, destacando que no iban a ceder en la cuestión de los saberes, que no iban a aceptar reducciones y que tampoco iban a aceptar que se modifique el convenio colectivo de trabajo, aunque sea provisoriamente. Esto generó que los trabajadores del SOMU corten el ingreso a las pesqueras. Esto es un detalle que también quiero aclarar. No se cortó la ruta, es decir, las personas que ingresaban a Madryn o que salían de Madryn por esa ruta, porque recordemos que es la ruta que lleva al Parque Doradillo, que es donde vive mucha gente desde aquí de Puerto Madryn, no estaba cortada la ruta. Estaban cortados los ingresos a las plantas pesqueras. Ahora, Facu, ¿hay reclamos concretos en la localidad? Porque este es un conflicto nacional y hay que recordar además que el gobierno provincial subsidia al SOMU, a los desocupados del SOMU. No, la realidad es que es un conflicto que se da en todo el territorio provincial, que el SOMU ha planteado justamente porque el langostino que se iba a depositar, que en muchos casos también venía a otras localidades, se iba a tratar en las plantas de Madryn y por eso se tomó la decisión aquí en la ciudad. Lo cierto es que no hay una cuestión netamente local distinta al resto de la provincia. Lo que sí se dijo del gobierno de la provincia, puntualmente el secretario de Pesca, Adrián Austin, que puso cuestionamientos por la cantidad de recurso, por la cantidad de langostinos que se iba a terminar desechando, que es ni más ni menos que un alimento en un contexto de pandemia donde mucha gente la está pasando mal. Bueno, hoy el cálculo que hacía Austin, dijo que todavía había que hacer el cálculo oficial, pero él estimaba que entre 200 y 400 toneladas de langostino se iban a desperdiciar. Claro. Ahora, yo destaco lo del tema del subsidio, porque así como estamos hablando de un Estado provincial que no logra normalizar los pagos a los estatales en tiempo y forma, en distintas localidades, subsidia a distintos gremios. SOMU, en este caso puntual, UOCRA en otras localidades del Valle, y así una lista interminable de trabajadores desocupados de la actividad privada que el Estado, con la plata que no tiene para los propios, termina cubriendo con subsidios. Muy bien, Facundo. Sí, tal cual. Y otro... Sí, sí, te escuchamos. Sí, por último, que otra de las cosas que destacaban de provincia, al mismo tiempo que lo que decís vos, Sil, era que provincia no tenía mucho para hacer más que funcionar de nexo entre las empresas y los trabajadores, porque la decisión finalmente la tenía que tomar el gobierno nacional, que es lo que ocurrió hoy por la tarde cuando se dictó la conciliación obligatoria. Correcto, bueno, esa era la información que veníamos siguiendo, ¿no? Como las gestiones a nivel nacional para destrabar ese conflicto en Puerto Madryn.